Siempre es un gusto saludar al jefe, faltaría más, a decir lo contrario. Otra vez aquí. Lo mío no es un gusto, es un honor saludar. Es un honor, ¿no? Ay, está muy bien. Saludar a Esparza para mí es un honor. ¿Qué tal el fin de semana? No saben ustedes lo que tienen con este hombre aquí. ¿Verdad? A ver, lo mejor de lo mejor. Bueno, eso ya no lo sé. ¿Vio a Otero Novas ayer? Estoy viéndolo, porque es una entrevista larga. ¿Qué le parece? Es muy interesante Otero Novas, porque escribió un libro hace unos años, que era El retorno de los Césares, era, en la que él hacía una buena lectura de las transformaciones políticas en Occidente. Hace 10 años ese libro, probablemente. Que yo discutí en su momento, porque me parece que la lectura es buena, pero la interpretación final se equivoca. Pero sin ninguna duda es uno de los cerebros. Cuando uno piensa que en la política española ha habido gente así y lo compara con la gente que hay ahora en la política española, dices, ¿en manos de quién estamos? Es que hemos llegado a un punto en el que estamos en manos de, no sé si los peores, pero hay ahí. Es decir, el sistema político hace que solamente puedan progresar aquellos que son muy malos. Muy malos. Sí. Es decir, los buenos de verdad, los currantes, los trabajadores, los tíos creativos, no quieren dedicarse a la política porque la política los fulmina. Ya de los sabios machaca. Ni hablemos. Claro, bueno, los sabios no los quiere nadie porque es que los sabios son sabios. Y los sabios ven a un tipo a la legua y saben de qué va ese tipo. Tú cuando ves ahora una persona, yo tengo 59 años, cuando veo a alguien y charlo 10 minutos con él, ya sé de qué va. Sí, no claro. Me lo tienen que explicar, más porque he visto tanta gente, he conocido a tanta gente. Piense que en esta casa llegaron a trabajar 1000 personas. Tienes que lidiar con tanta gente que enseguida ves qué catadura tienen. Bueno, me acabo de poner encima de la mesa de billar una bola fantástica. ¿Ah, sí? ¿Qué ¿cuál? Piensa del asunto este que firmó el gobierno la semana pasada con no sé cuántas empresas del currículum ciego? Pues que lo usaran ellos. Sí, pues de todos modos, hombre, ya, la verdad, en ya, política que lo vienen usando en ya. Política me parece bien, pero seguro que para nombrar a los cargos del gobierno y a sus amiguetes no va a ser ciego. ¿No se entere usted de este asunto? El gobierno del PP, el ministerio de la señora Montserrat, ha firmado con una serie de empresas, sí. 78 creo recordar, sí. Un acuerdo para que a partir de ahora los currículos de la gente que presenta su candidatura a un puesto de trabajo no figure ni el nombre, ni la edad, ni una fotografía, ni el sexo, ni evidentemente el origen racial. De tal forma que uno tiene que evaluar solo en función del currículum académico, que en España vale lo que vale. Vamos a ver, ¿eso lo van a utilizar para los asesores parlamentarios de su partido? ¿Lo va a usar la señora Montserrat para sus asesores en el ministerio, para su jefe de prensa, su jefe de gabinete, su jefe de séquito, su chofer? ¿Lo va a usar para eso? Mientras no me digan los políticos que van a utilizar el currículum ciego para nombrar a todos aquellos que están en los puestos de libre designación de ministros, diputados, eurodiputados, etcétera, que no me cuenten ninguna milonga. Yo, como empresa, jamás utilizaría un currículum ciego. Pero ojo, porque esto es un poco la ventana de Overton, ¿eh? Es decir, esto empieza siendo ahora una, ¿cómo decir?, suscripción voluntaria por parte de ciertas empresas que quieren poner debajo de su logo que progreso hoy, y termina convirtiéndose en algo que si no lo haces vas a estar mal visto y vas a ser un reaccionario. Me da lo mismo, o sea, es que me sigue dando lo mismo, cada vez me dará más lo mismo. La lesión en el aparato empresarial. No contrataré a nadie, ¿eh? Si tengo que contratarlo obligatoriamente, ya, claro. Tal, no contrataré a nadie, me dedicaré a vivir mi vida tan ricamente. Vamos o sea, es que llega un momento en que la agresión y la invasión de tu esfera privada, de tu intimidad, de tu ámbito de libertad, de independencia, de autonomía, tiende a ser cero. Y además es que... déjenme en paz. Lo peor es que además desde el punto de vista... Esto desde luego que acaba usted de subrayar es esencial. Estamos viviendo un periodo liberticida como jamás había pensado. La audiencia provincial... No, pero la gente pasa por el aro encantada, ¿eh? O sea, no le importa nada. Si se puede ir de vacaciones... La razón al autobús de Azteuil, sí. Que era elemental. Es decir, claro. No os decía la sentencia... No, ya, pero oiga, yo tenía mis reparos, ¿eh? Me ha alegrado muchísimo porque ya solo faltaba que no le dieran la razón en algo obvio. Claro, que es que puedes decir algo que no sea delito, claro. Bueno, evidentemente. Es que lo tremendo es que... Un gobierno municipal movilizó a una policía municipal sin orden judicial expresa para sacarla de su circunscripción administrativa. Lo cual es delictivo. Detener a un vehículo privado, lo cual también es delictivo sin orden judicial para ello. Y eso ha pasado aquí. Yo sí soy Azteoir, ahora pongo las demandas correspondientes. Han dado a las 12 una rueda de prensa, así que cuando sepamos lo que han dicho... Hombre, pues me interesa muchísimo. Claro. Luego hay temas interesantes hoy, por ejemplo... Todo el mundo habla de que va a comparecer Mariano Rajoy pasado mañana, sí, ante la Audiencia Nacional.
y nadie dice que va a comparecer por primera vez, porque mañana no comparece en función de los papeles de Bárcenas, que es una pieza separada de Gürtel, uh-huh. sino que comparece por Gürtel. Y si debe comparecer por Gürtel como testigo, no va a tener ninguna duda, en que va a comparecer en la pieza de los papeles de Bárcenas, porque ahí él está directamente implicado. MR 15.000, MR 10.000, MR. Entonces, esta es la primera comparecencia de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional. Luego vendrá la segunda. Ahí le van a tocar, entre otras cosas, lo del viaje aquel con la agencia Pasadena que publicamos en la Gaceta en su día. Bueno, y que claro. Supuso que Soraya Sáenz de Santa María se fuera a ver a Mariano y le dijera, ¿ves los de Intereconomía? ¿Ves los de la Gaceta? ¿Te das cuenta? Y que María López de Cospedal me llamara a mí a las 7:30 de la mañana a mi casa para soltarme un chorreo formidable. Sí. Ah. ¿Eras tú el director? Sí. Y publicamos la fotocopia de que le había pagado Gürtel el viaje. A nosotros no vamos a defender la indignidad de nadie. Defendemos ideas que consideramos dignas. Y si el que defiende las mismas ideas es un indigno, no vamos a dejar de decirlo, evidentemente. Y si el que defiende, el que teóricamente estaría en nuestra digamos, trinchera, es un delincuente, vamos a decirlo. Pues claro, porque arruina la trinchera. Ojo, respetando la presunción de inocencia. Sí. El miércoles, por tanto, no le van a preguntar a Mariano Rajoy si cobraba sobresueldos, cosa que obviamente cobraba. No le van a preguntar en qué gastó todo ese dinero, porque claro, toda esta gente cobraba muchos billetes de 500. Muchos. Estamos hablando de que eran cantidades de 10, 15 mil euros mensuales, multiplíquele usted por años, 5, 6, 7 años, y estamos hablando de que ese dinero tenían que utilizarlo en algo. Es decir, ¿cómo pagaban las reformas de sus casas? ¿Cómo pagaban? ¿Con bitcoins? Bitcoins, no. Bitcoins. Ahora imagínese que sale Mariano Rajoy y dice, no, porque yo no cobré nunca sobresueldo. Y sale alguien y dice, oiga, pero si usted me pagó tanto dinero por esto y por lo otro, ¿qué pasaría? Demuéstrelo. Bueno, la factura. ¿Y si lo demuestran? El albarán. ¿Y si se lo demuestran? Pues entonces va a ser una risa, pero complicado será. ¿Y si se lo demuestran? Pues no lo sé. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Puede ocurrir. O sea, yo creo que Mariano Rajoy va a pasarlo mal el miércoles. A propósito de lo de Mariano Rajoy, yo siempre insisto en lo mismo. Es decir, aquí el problema es que estamos en la mitad. O sea, nos quedamos siempre en la mitad. Gracias a que Mariano Rajoy se fue al Parlamento a mentir sobre el tema de los sobresueldos, no ha podido limpiar su propio partido. El partido está súper perjudicado por el tema de la corrupción. El partido cada vez va peor electoralmente. Han tenido que forzar el ayudar a Podemos para que crezca, para que sea el único argumento para votar al PP. Y han matado todas las ideas políticas que tenía en su programa el Partido Popular de toda la vida. Y en este momento, ni para adelante ni para atrás. Mariano se queda bloqueando la renovación del Partido Popular, que podría ser una gran solución para todos los españoles. Bueno, es que es imprescindible. Y chico, y ahí está el tío, que no se mueve ni a tiros. Y va a tener que pasar por el trágala de paso mañana y volverá a pasar en septiembre o en octubre por el trágala de la segunda vez. Le y cada recomiendo vez va... a propósito de este asunto el artículo La verdadera corrupción del PP en la Gaceta, firmado por un servidor, porque es exactamente ese el asunto. Vamos a ver. O sea, corrupción, que alguien mete la mano en la caja, siempre ha habido, siempre habrá en el PP y en todas partes, y para esos presidentes hacen las leyes. El PP no es más corrupto que el resto, tiene más poder, hay más posibilidades. La verdadera corrupción del Partido Popular consiste precisamente en haberse convertido en una estructura amoral de poder. Sí. Es exactamente esto que está pero contando, se puede, y una cosa lleva a la otra. Pero eso, José Javier, se puede organizar, se puede montar y se puede mantener, porque debajo hay una sociedad a la que matar a un bebé en el seno de su madre le importa un bledo. Es verdad. Y sin embargo, oye, que Blesa se ha llevado la tarjeta Black y se pone como una furia. Y no le importa que maten al bebé. Entonces, en esas longitudes de onda, es imposible construir un sistema ético que se sustente, que se sujete. Es decir, si tú aceptas que alguien mate al bebé porque le molesta, porque no le va bien, porque no le sirve o porque le da la gana, y no defiendes hasta lo máximo posible la vida de ese ser, que tiene todo el derecho, a una vez que ya se ha puesto en marcha, a llegar hasta ser viejo, como hemos llegado todos, y no a que le interrumpan su vida, lo maten directamente. Es decir, si eso no te preocupa, si eso no te enerva, si eso no te hace ponerte al menos tan nervioso como con las tarjetas Black,
¿Qué rayos vamos a construir, Esparza? Pues una sociedad hipócrita. Esa sociedad no tiene, claro, no tiene ninguna solución. Porque, primero, porque si no le importa eso, ¿qué le va a importar engañar en si está enfermo o no y fingir frente a su trabajo y decir que no ha podido ir porque está enfermo? O beneficiarse de un contrato de colaborador científico en una universidad para dar un curso que no das. Por ejemplo. Voy a ser rejón. Por ejemplo, claro, es que aquí estamos hablando de que hay unos señoritos que se ponen nerviosísimos porque Rusia dice que no se haga propaganda homosexual entre los jóvenes, nerviosísimos, ¡oh, Rusia, horrible, Putin, cabrito! Sí. Y Arabia Saudita los cuelga a los homosexuales directamente de las farolas y no mueven un dedo. No, y no se van a la puerta de la... No mueven un dedo porque están sujetando los billetes que tienen en los bolsillos. No pueden irse a la puerta, claro, de la embajada de Arabia Saudita a decir que son homófobos, no, criminolófobos, fobos. De la fobia de todo. Pero completamente, claro. Hombre, por favor, ¿de qué estamos hablando, Esparza? Bueno, pues estamos hablando de una sociedad que ha escogido el suicidio. Y la gente tiene que saberlo eso, y la gente tiene que saber que... Bueno, todas las cosas que estamos contando aquí estos días y que están haciendo rememorar las cosas que hacían estos tíos antes de la guerra civil y que ellos montaron la guerra civil, estos tíos, que montaron la guerra civil ellos, que tuvimos 1 millón de muertos por su culpa y que mientras eso ocurría en España, Stalin, los comunistas amigos suyos, porque por lo visto cantar el Cara al Sol te meten una multa, en pero Aragón, cantas la en Internacional... Aragón, en Aragón quieren poner 150.000 euros de multa. Escucha, José Javier, que cantas la Internacional... Que es el himno de los que mataron en Rusia solo a 30 millones de personas, que esquilmaron, que dividieron, vamos, uno de cada cuatro rusos fue asesinado por Stalin. Uno de cada cuatro rusos. Pero es que todos calladitos, y aquí cantando la Internacional. Pero yo le metería unos 150.000, le metería 1 millón de euros por cantar la Internacional. Pues aquí las subvenciones de 150.000, por lo menos si la cantas. Es una broma. Es que sí. Franco mató a 30 millones de tíos, a 1 millón de tíos, a 100.000. Si no es verdad, que no es verdad. Por cierto, esa es otra historia. ¿Y quién montó la guerra? ¿Quién estaba matando a la gente por las calles? Lo que es asombroso es cómo has conseguido crear una realidad que no fue, para que la gente que no lo sabe la crea y la que lo sabe se inhiba y sobre eso construir una atmósfera de consenso. Es algo formidable. Al final, vamos a ver, si nosotros, aquí el jefe y yo, decidimos a partir de vivir como si nuestra empresa fuera una fábrica de galletas y nos pusiéramos un gorro y tal, y usted se lo iba a pasar bomba, pero jamás íbamos a hacer realmente una fábrica de galletas por más que lo intentáramos. La sociedad española en este momento está haciéndose pasar por una fábrica de galletas. Por lo que no es y por de donde no viene. El resultado solo puede ser histérico. Bueno, el resultado solo puede ser que aparezca Pedro Sánchez, por ejemplo, buscando la España plurinacional, que él no sabe lo que quiere decir, porque es un ignorante. Esa es la otra verdad. Y la gente aplaudiendo. Me da usted pie con lo de la fábrica de galletas. Si no se hacen socios del Club de Amigos de Internet y no apoyan a esta casa, vamos a montar una fábrica de galletas. Sí. Y ustedes encenderán la tele y les saldrá Telecinco. Solo, todo el rato y creo que no, o sea, que claro, hagan el favor de echar un cable porque esto es suyo y estamos aquí por ustedes. El teléfono 916162464 del Club de Amigos de Interés. Pero vamos, que no es para ayudarnos a nosotros, que es para que sigamos todos. Está funcionando y, en todas y partes. Esta minoría que está activa, que está viva, que además tiene la razón y tiene la verdad, siga viva y potente y esto se vaya y la gente al escucharlo diga: caray, pues oye, esto no es tan tonto como dicen, ni tan facha, ni tan fundamentalista, ni estas tonterías. Amigo mío, tan fundamentalista, en fin. Bueno, que llamen y apoyen a esta casa, que les necesitamos, y yo creo que ustedes a nosotros un poquito también, un poquito. A mí me parece, bueno, sea usted sincero, si no oye aquí esto, que es lo que usted piensa, sabe que en ningún otro lado lo va a oír. Entonces, tiene dos opciones. Uno, gastarse los 10 euros en el bar, tomándose una cerveza, diciendo esto a otro que piensa como usted, sí, o ponerlos aquí, que no van a hacer falta 10 y le va a quedar además para la cerveza. Pero todavía está pasando por el aeropuerto, por esto que pasas el control, paso y ¡pi! Me pita. Bueno, inevitablemente me pita. Me dicen, allí, ya te pones así para que te cacheen y tal. Y un tipo así de 1,85, un tipo
bastante majo, buena gente, tenía buena pinta de hombre bueno y tal, y me empieza a cachear y tal, y de repente me abraza y me dice, Intereconomía, yo le veo todos los días. Está bien eso, la cantidad de gente que nos ve todos los días. Me dice el tío, soy ingeniero de caminos. Y le digo, ¿qué hace usted aquí? Me dice, es que no encuentro trabajo. Dije, envíeme el currículum, hombre, que lo movemos por ahí. Pero no ciego, ¿eh? Impresionante. No ciego. Un currículum que no sea ciego, efectivamente. Y dice Guindos que vamos a llegar a bajar al 17% de paro. Claro, así este plan sí, pero... En fin, bueno, hala. Ya quiero enviar un abrazo hoy a mi amigo Arturo Fernández. Pues un abrazo para Arturo Fernández. Un abrazo. Vale. Envío un abrazo desde aquí. Probé una vez, por cierto, un guiso de jabalí en un Arturo en Villalba, en Collado de Villalba. Sí. Extraordinario. ¿Qué de esto he dicho? A ver si nos trae un tupper o algo. Adiós. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo. Bajamos la cortina editorial, nos vamos a la publi y enseguida volvemos con más cosas.